Vine bastante. Bueno, buenas noches. Miércoles 15 de julio, tercer miércoles que charlamos con profesionales en el Labrador Retriever Club Argentino. En el día de hoy nos acompaña Margarita Siade, directora de Bocalán Argentina, a quien le vamos a dar la bienvenida y ella nos va a hablar del labrador como perro de asistencia. Hola, Margarita. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno. Escuchamos tu exposición y al final yo te voy haciendo las preguntas que vayan entrando. Tal vez si veo que hay algo puntual de alguna pregunta que sea del tema que estás en ese momento desarrollando, te la voy a transmitir. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Le quiero agradecer a la Comisión Directiva del Club del Labrador. La verdad que para mí es un placer poder estar acá en este momento y compartir con los amantes de los labradores un poco sobre nuestro trabajo y qué es lo que hoy los labradores nos dan en Bocalán, que es mucho, es un montón. Así que desde ya, muchísimas gracias a toda la comisión directiva por la invitación. Y gracias a ustedes por estar del otro lado e interesarse. Bueno, como dijo Marcelo, mi nombre es Margarita, soy psicomotricista. Actualmente y desde sus inicios dirijo lo que es la Asociación Civil Bocalán Argentina del Perro de Ayuda Social. La idea, si bien yo no soy experta criadora, estamos dando nuestros primeros pasos en lo que es la cría de labradores específicamente para nuestro trabajo. Hace aproximadamente 15 años que trabajo con la raza y específicamente dentro de lo que es la raza, no, o sea, lo que es el trabajo con perros, nos dedicamos a dos especificidades que son las intervenciones asistidas con animales y el entrenamiento y entrega de perros de asistencia. Eso es puntualmente de lo que les voy a hablar hoy, desde qué lugar cumple en nuestra asociación el labrador, ya que en el mundo el trabajar con perros de asistencia y las razas con las que, o con los perros con los que uno trabaja es bastante más amplio. Nosotros puntualmente hacemos un gran énfasis en el labrador por el tipo de características que tiene y que nos brinda a la hora de desarrollar nuestras funciones. Así que bueno, mínimamente les cuento un poco, les presento esta filmina para que vean un poco mi trayectoria y qué es lo que hago. Eminentemente soy profesional de la salud, ¿sí? Ay, se me pasó, perdón. Ahí está, la tecnología, les pido disculpas. Soy psicomotricista, que esa es mi profesión de base. No voy a tocar más la pantalla. Y con el correr de los años me he especializado en lo que son las intervenciones asistidas con animales y el entrenamiento y entrega de perros de asistencia. Esto de la mano de Bocalán. Bocalán es una fundación española que tiene más de 20 años de trayectoria en el mundo, más, diría que ya casi 30. Y en Argentina, Bocalán Argentina está funcionando desde el año 2011. ¿Sí? El año que viene vamos a cumplir una década, nuestra primera década, realizando esta labor. ¿Sí? En lo personal, mi búsqueda en lo que es esta formación, que en nuestro país todavía es bastante informal, el poder capacitarse en lo que es entrenar perros de asistencia y lo que es hacer intervenciones asistidas con animales, se ha profesionalizado un montón, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer. Así que bueno, y hace una década atrás, o 15 años atrás, muchísimo más. Así que bueno, es contarles un poco por qué trajimos Bocalán, ¿no? Básicamente, porque hace 15 años atrás, pensar en entrenar perros de asistencia, cuando teníamos que buscar formación fuera de Latinoamérica, ni siquiera hablo fuera de Argentina, sino fuera de Latinoamérica, era un gran desafío. Así que desde ese momento, desde el año 2011, Bocalán inicia sus pasos en Argentina con nuestra asociación, que es Bocalán Argentina, y empezamos a brindar formación, cursos de capacitación para profesionales o para personas que quieran aprender sobre la temática. ¿Sí? Así que eso para mí es importante, si bien no es lo más importante, es importante saber que la gente tiene disponible distintas formaciones que tienen una trayectoria internacional. Esto no es algo que inventamos nosotros, sino que es algo que se maneja y se trabaja en muchísimos países del mundo, ¿sí? De esta manera, con esta metodología de trabajo. Bien, como les comentaba, Bocalán es en Argentina.
Argentina es una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? Tenemos dos pilares fundamentales de intervención. Por un lado son las terapias o intervenciones asistidas con animales, y por otro lado el entrenamiento y entrega de perros de asistencia. En este correr del tiempo, no sé si todos lo saben, pero lo que son las intervenciones asistidas con animales no están reguladas a nivel legal en nuestro país, no hay una ley que regule, ni hay un método, ni hay un cuidado sobre de qué manera, no hay protección, ¿sí?, para los profesionales que hacemos esto, de qué manera hacer una intervención asistida, ni está regulada ni nomenclada, por lo tanto es muy difícil ejercer la práctica profesional de las terapias o intervenciones asistidas con animales. Sí, así que esto es importante contarlo, porque para nosotros esto fue el motivador o el kickoff de la búsqueda de membresías y de avales institucionales para poder certificar o regular o mostrar que nuestro trabajo se hace de manera profesional y seria. ¿Sí? Somos la primera entidad en Argentina y la segunda en Latinoamérica a ser candidato a miembro a ADI, ADI es Dog Assistance International, que es la entidad que nuclea a todas las entidades, valga la redundancia, sin fines de lucro, que nos dedicamos en el mundo a entrenar perros de asistencia. Para nosotros eso es sello de calidad absoluta, porque es la vara máxima o el estándar máximo al que podemos aspirar a la hora de valorar o cuantificar o calificar nuestro trabajo, ¿sí? Así que después de mucho esfuerzo somos candidato a miembro, la entidad te pide por lo menos 2 años más para poder ser miembro, y en este momento estamos haciendo la aplicación luego de 2 años para ser miembros, ¿sí? Y luego tenemos otras membresías que están relacionadas al mundo de las intervenciones asistidas con animales y al entrenamiento en lo que es el análisis funcional de la conducta, que es nuestra base y nuestra metodología de trabajo. Si nosotros trabajamos desde el análisis conductual, tanto para entender cómo entrenar un perro, como para trabajar con gran poblaciones de nuestros pacientes. Yo sé que por ahí esto es un poco técnico, pero es importante contarlo. Por eso somos miembros de entidades que están vinculadas al comportamiento, a la conducta, tanto humana como animal. ¿Sí? Porque nuestro trabajo es en base a la conducta. Somos más conductuales que cognitivos. ¿Sí? Eso, para contarles un poco un cuadro de qué es Vocalan y qué respaldos hoy por hoy tiene en nuestro país. Bien. Como les dije, ya por cuarta vez, nuestras áreas de incumbencia son las intervenciones asistidas con animales, el entrenamiento y entrega de perros de asistencia. Dentro de perros de asistencia, después les voy a comentar cuáles, porque entrenamos 2 tipos en este momento en el país solamente, ¿sí? Aspiramos a ser una escuela de formación. Para nosotros es importantísimo lograr que más personas en nuestro país puedan capacitarse y se abran más centros de intervenciones asistidas o más asociaciones o fundaciones que entrenen perros de asistencia. Para nosotros esto es una meta, dado que fuimos la primera entidad en el país que brinda formación y la primera entidad que trajo los perros de servicio a nuestro país. Así que es una gran responsabilidad y un gran desafío. Como les comentaba antes, nuestra base es conductual, nuestra mirada es, nos basamos en el estudio, análisis de las conductas de nuestros perros y de nuestros pacientes, así que consideramos que somos un espacio de asesoría conductual, y todo lo que nos convoca son los proyectos sociales. Somos una ONG que está vinculada hacia un miramiento social, hacia la búsqueda de un bien común a través de la interacción con los animales, en este caso los perros y en este caso puntual los labradores. ¿Sí? En todo este mundo, para que tengan una idea, el labrador ocupa un gran porcentaje de nuestros ejemplares. ¿Sí? La mayoría de nuestros perros no son los únicos, tenemos Goldens también y tenemos una Terranova. Pero la preponderancia de nuestro trabajo, porque a nosotros nos resulta muy fácil, muy didáctico y son muy buenos para determinadas habilidades puntuales, es que la mayoría de nuestros perros hoy por hoy son labradores. Eso no significa, como les dije antes, que en el mundo nos utilicen otras razas
para las mismas funciones que hacemos nosotros. Nosotros ahorramos mucho tiempo y mucho camino utilizando perros que tienen ya en sus instintos, en su funcionalidad, en sus drives, tienen habilidades innatas que a nosotros nos permiten facilitarle el entrenamiento y la vida a las personas, ¿sí? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales el labrador es como parte de nuestra estrella de trabajo en lo que son este mundo de intervenciones asistidas con animales y entrenamiento de perros de asistencia, ¿sí? Claramente también trabajamos con Goldens, que son muy buenos como los labradores, nos brindan otro tipo de instancias, como tener otro pelaje, ¿sí? Esto es interesante para lo que es la terapia asistida, porque bueno, es otro pelaje, es otra textura, es otro largo de pelo y genera otras circunstancias, ¿sí? Pero bueno, eso en general, cuáles son nuestras áreas de incumbencia. Bien, como les decía, razas con las que trabajamos, ¿sí? Preponderancia en nuestro trabajo es la presencia del labrador, también trabajamos con Goldens, y algo que es fundamental, que lo remarqué en otra charla que di hace poco, y lo suelo decir, y me parece importante, que es pensar en que los perros con los que vamos a trabajar tengan pedigrí. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos un... A veces cuando la gente se acerca y muchas veces quiere donar un perro, y nosotros preguntamos si tiene pedigrí, las familias o las personas piensan que van a lucrar con el perro, nosotros lo estamos donando. No, la verdad que no. Nosotros necesitamos saber que ese perro efectivamente es un labrador, ¿sí? Y que los padres son efectivamente los padres que dicen que son sus padres, ¿sí? Para nosotros eso es súper importante porque hay ciertas características genéticas, temperamentales, ni hablemos de la clínica y de su salud, pero hablemos, si querés, de su temperamento, que para nosotros es fundamental que esté dentro de ese conjunto de características que definen al labrador, ¿sí? Cada individuo es único, cada individuo tendrá sus particularidades y nosotros trabajamos uno a uno y de manera muy artesanal, ¿sí? No es que es labrador, ya puede ser un perro de terapia o puede ser un perro de asistencia. Claramente que no, y hay una selección específica dentro de una lechigada para entender las características puntuales de cada individuo y ver si es un buen pronóstico o no para nuestro trabajo, ¿sí? Buscamos determinadas características puntuales en su temperamento, pero sabemos que estamos dentro del conjunto de lo que es el labrador retriever, ¿sí? No estamos con un mastín inglés, no estamos con un bulldog francés, ¿sí? Que tienen sus propias características, ¿sí? Así que por eso para nosotros es fundamental trabajar con perros que tengan una línea de sangre clara y definida y obviamente estén registrados y tengan su pedigrí, ¿sí? Bueno, eso en relación a esto. Como les dije, también tenemos una Terranova, no para perra de asistencia, se está entrenando para perra de terapia, porque tiene otro tamaño, eso también nos brinda, tiene otro color, tiene otra textura de pelo, tiene otro tamaño, tiene babas también, que son cosas que no tiene que lidiar, pero bueno, el tamaño también a los chicos y a la gente le llama mucho la atención y nos permite otras cosas que por ahí un labrador o un golden no nos lo permite. Siempre es fundamental tener en cuenta el bienestar animal, ¿sí? En cualquier tipo de estos trabajos hay una ética profesional y hay un trabajo donde el perro, tanto los profesionales de la salud como los entrenadores que realizamos esta actividad, todos tenemos que estar en pleno conocimiento de cómo detectar las señales que el perro me está brindando en el momento que estoy trabajando, de que no está cómodo, de que no está bien, de que algo está pasando. Sí, hay un montón de requisitos que uno tiene que tener en cuenta, sea la raza que sea, ¿sí? Sea el perro que sea. Es el bienestar animal y son sujetos de derecho y de cuidado y ellos no eligen estar en este lugar cumpliendo esa función. Somos nosotros quienes los ponemos en este espacio. ¿Bien? Así que eso es importante también comentarlo. Bueno. Como les decía, nosotros nos dedicamos a dos áreas fundamentales. Una son las intervenciones asistidas con animales. Dentro de este mundo, a nivel internacional, podemos dividir a las intervenciones asistidas con animales en tres subgrupos. El primero son actividades asistidas, el segundo es la educación asistida,
y el tercero es la terapia asistida con animales. Bien. Ahora les voy a explicar un poquito mínimo de cada uno como para que tengan una idea en dónde podemos encontrar a nuestros labradores trabajando. Las actividades asistidas, para realizar este tipo de acciones, no necesitamos sí o sí la presencia de un profesional de la salud, ¿sí? Y más si no las vamos a desarrollar en espacios de salud, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que las personas o los niños o quienes vayan a participar de esa actividad se diviertan y pasen un buen momento con nuestros perros. No hay un objetivo terapéutico puesto atrás de esto y no hay una evaluación de este público, de este colectivo, para entender en qué voy a trabajar y qué vamos a desarrollar. ¿Sí? No hay un seguimiento. Es, bueno, hoy vamos a ir a la sala de espera del hospital Alvear, vamos a ir con nuestros perros a acompañar a la gente que está esperando a ser atendida. ¿Sí? Simplemente voy a pasar un momento con la gente y que fluya, y me puedo proponer actividades para que esa interacción sea más nutritiva, más rica, más interactiva, juegos, propuestas con los perros, pero bueno, se terminó la actividad, me fui a mi casa y ya está. Yo siempre digo que si bien no, a nivel internacional no se requiere la presencia de un profesional de la salud, yo siempre lo recomiendo porque generalmente estamos trabajando con poblaciones que sí tienen alguna discapacidad o sí tienen algún trastorno o tienen algún problema, o gente que tiene un gran nivel de estrés o está muy angustiada porque está en un hospital, está en una sala de espera, o sea, son situaciones de estrés y de tensión. Así que yo suelo recomendar que sea un profesional de la salud, aunque puede no serlo. Y por otro lado, sí o sí, el animal que va a participar de esta actividad tiene que ser un animal seleccionado y entrenado específicamente para formar parte de este circuito. No puedo ir con mi labrador que vive en casa, que no sale nunca a pasear, que está en el jardín y es muy bueno conmigo, pero como yo creo que es muy bueno conmigo, lo voy a llevar al hospital a que vea a la gente en la sala de espera, porque si es tan bueno conmigo, seguro que lo va a hacer con los demás. La verdad que no, hay primero un criterio de bienestar hacia ese perro que no está habituado, no está entrenado a esa actividad, y por otro lado, hay un criterio de selección y de búsqueda de un ejemplar adecuado para poder ser justamente entrenado e inserto en este tipo de situaciones, ¿sí? Así que, si bien es una actividad más relajada, para el perro es lo mismo. El perro tiene que ser un perro de trabajo y tiene que tener determinadas características y requisitos. Así lo pensamos nosotros, por lo menos. Luego tenemos lo que es la educación asistida, que en nuestro país no está muy desarrollada, se está empezando a desarrollar. Hay distintos espacios donde brindan talleres de lectura, talleres educativos en distintos espacios. Nosotros particularmente lo que hacemos son charlas informativas a escuelas, donde va algún profesional de nuestro equipo con un perro entrenado, y les mostramos a qué se dedica un perro de asistencia, en qué puede ayudar, en qué puede cambiar la vida de una persona, de una familia con un niño con autismo, ¿sí? Esto lo que nos permite es generar conciencia y educación en las generaciones por venir, que hoy por hoy, luego de 10 años de estar entrenando perros de asistencia, la verdad que la gente hoy por hoy empieza a reconocer en la calle, ve a un labrador o un golden con un chaleco y una persona y dice, ay, mamá, no lo toques, o está trabajando, es un perro de asistencia. Estamos generando una conciencia social que quizás hace 10 años no existía. La gente no entendía por qué un perro puede estar en un subte, o en un colectivo, o en un avión. Pero bueno, ahora lo que hay que trabajar es que la gente entienda que no es cualquier perro, sino que es un perro justamente que tiene ese acceso público porque ha sido entrenado por una entidad que es idónea en esto y no por cualquiera que tiene la buena voluntad de hacer algo, pero no tiene las condiciones ni los requisitos para poder hacerlo. Sí, así que esto es importante. Pero bueno, nos podemos encontrar, como ven, labradores en escuelas, participando en distintos talleres educativos, en secundarias, en jardines. La verdad que hemos y seguimos, no en este momento, pero sí seguimos brindando charlas virtuales a escuelas también, para poder acercarnos un poco a lo que es la realidad que nos toca vivir. Bien, lo importante de la educación asistida es que los objetivos están puestos en generar aprendizaje a través de la interacción con los animales, ¿sí? Los profesionales que la tienen que realizar
son profesionales del área de, las, de la educación, básicamente, los profesores, un psicopedagogo, ¿sí? Y también lo podemos hacer de manera grupal, ¿no? Podemos generar talleres en las escuelas, como les dije, más bien educativos o ya talleres prácticos donde van los perros cada 15 días o una vez por semana para generar contenido y trabajo con los niños, ¿sí? Así que, bueno, es algo que se está empezando a implementar de manera más activa en nuestro país. Y luego tenemos lo que es la terapia asistida con animales, que es más específico a lo que nosotros realizamos. Si bien hacemos todo lo demás, nuestro punto más importante en el mundo de las intervenciones asistidas es la terapia. Aquí sí necesitamos la presencia de un equipo o de un profesional del área de la salud, donde el animal es un elemento facilitador, ¿sí? A ver, funciona como una herramienta, te cumple una función, ¿sí? De mediador, de... algunos lo llaman coterapeuta, personalmente considero que es un estímulo más y un elemento, ¿sí? Entiéndase elemento sin cosificar al perro, pero dentro de las herramientas que los profesionales de la salud tenemos, está a disposición para generar la adquisición de los objetivos terapéuticos de una manera más holística, más rápida y con algo fundamental, que es la motivación. Muchas veces, muchos de nuestros pacientes pierden la motivación a la hora de venir a terapia, o son dolorosas, o son aburridas, entonces nosotros insertamos algo que en la niñez es fundamental, que es, claramente el juego es fundamental a la hora de trabajar con niños, pero no es lo único que insertamos, y no es novedoso, sino lo novedoso y lo paradigmático, o el cambio de paradigma está puesto en la inserción de un perro dentro del espacio clínico, que genera muchísima motivación y la adquisición de estos cambios o estos objetivos de una manera más rápida y placentera, ¿sí? Acá la tríada está formada por un profesional o un equipo de profesionales de la salud, un técnico o un guía del perro, que es quien se ocupa del manejo del ejemplar dentro de la sesión, ¿sí? Y obviamente un perro, en este caso un labrador, seleccionado, educado y entrenado para ser inserto dentro de un programa terapéutico, ¿sí? Obviamente están los pacientes o el grupo de pacientes, uno puede trabajar uno a uno o puede trabajar en grupo, ¿sí? Así que esta es nuestra principal métier en lo que son las intervenciones asistidas con animales. Hoy por hoy nosotros trabajamos en distintas maneras, con distintos formatos. En este momento puntual, todo lo que es presencial está cortado, claramente, sí hacemos teleconferencias, sí hacemos teleconsultas, pero bueno, no es lo mismo que poder llevar a nuestros perros a los distintos espacios o que los pacientes vengan a nuestro centro a trabajar con nuestros perros. Pero bueno, sigue siendo un acercamiento, poder verlos en la cámara, ver cómo están, si siguen haciendo las habilidades que hacían. Realmente es una manera de sostener este vínculo. Bien. Bueno, ya lo comenté, pero siempre hago mucho énfasis en esto. No es cualquier perro, como les comentaba hace un rato. No puedo, o sea, si lo que yo quiero es marcar una diferencia entre ser amateur o tratar de hacer las cosas bien, es justamente dedicarme profesionalmente a esto. Hay todo un criterio de selección, ¿sí? De cachorros, temperamental, ni hablemos de buscar las condiciones de salud óptimas, ¿sí? Todos sabemos las dificultades que tenemos con las displasias de codo y de cadera, con las que lidiamos día a día. Bueno, nosotros no podemos, por lo más que nada en perros de asistencia, yo no puedo entregar un perro que esté dañado o que pueda tener un daño, ¿sí? Que pueda tener una lesión, porque se lo estoy entregando a una persona que ya tiene una problemática. Entonces, siempre la salud es fundamental. Para nosotros, en nuestra, por ahí para un criador que se dedica a exposición, a belleza, el criterio es otro. Nosotros, nuestro criterio es salud, temperamento, belleza, ¿sí? Claramente queremos las tres, queremos que nuestros labradores sean hermosos, pero si tenemos que priorizar, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? Primero la salud, que sean sanos. Si estamos todos dentro de una base de sanidad, vamos a buscar el temperamento, ¿sí? A veces hay perritos, cachorros, que son mucho más bonitos que otros, pero temperamentalmente
no son el pronóstico que estamos esperando, ¿sí? Así que hay todo un criterio y una búsqueda en esta selección que hoy por hoy la hacemos en conjunto, no la hacemos nosotros solos, porque nosotros estamos empezando a criar, ¿sí? Sino que lo hacemos con los criadores con los que trabajamos, porque son ellos quienes más conocen a sus perros, padres, madres, a sus crías, ¿sí? Por más que nosotros hacemos visitas y observamos, es un pequeño recorte de la realidad, ¿sí? Esto lo cuento porque es un trabajo que venimos haciendo hace años con distintos criadores y lo venimos haciendo en conjunto. Participamos ambos de esta selección, nosotros sabemos qué, y quizás el criador nos puede dar una mano para entender un poco más, mirá, no, este cachorro hoy por ahí tiene estas características, pero suele ser así, ya sabe, venía a verlo otro día. Digo, es un trabajo en conjunto, ¿sí? Y muy importante. Ya que estoy hablando para criadores, también es importante desmitificar cada vez menos, pero muchas veces he visto publicidades donde se venden perros de terapia, ¿sí? O sea, criamos perros de zooterapia, se decía antes, o perros de terapia. La verdad que un perro de terapia no se cría, se construye, ¿sí? Hay una cuestión genética, los perros uno suele decir que son 70% ambiente, 30% genética, y sobre esa genética es donde yo voy a seleccionar. Pero si yo ese perro, que es excelente a nivel temperamental, lo dejo en una cajita durante todo su primer año de vida, me voy a encontrar con un individuo que lejos va a estar de tener las características que yo necesito para trabajar en cualquier área, ¿no? Así que un perro de terapia se construye, no nace, ¿sí? Sí podemos tener un buen prospecto y un buen pronóstico. Así que esto es importantísimo, tanto para quienes crían, y muchos perros han sido seleccionados para esto, y decir, yo crío perros de terapia, no, tuviste una buena camada y tuviste buenos ejemplares que para determinada gente funcionó y fueron insertos en estos programas, ¿sí? Así que bueno, por eso es importante hablar de la selección de estos perros. Luego hay una educación, una socialización, un entrenamiento, así que no voy a ahondar, pero importante. Quizá para ustedes, para las personas que crían o que están empezando y quieren criar, sí es importante entender esto, ¿sí? Que no se generaliza un temperamento, porque en casa, mis perros son buenísimos en casa, pero fuera de casa, un perro tiene que estar expuesto a muchísimos estímulos para poder decodificar y conocerlo bien, para saber a dónde lo puedo insertar. Bien. Bueno, en nuestro país, esto es a modo de comentario, también se hacen intervenciones asistidas con animales con otro tipo de especies, ¿sí? Lo que más se realiza en nuestro país es la terapia asistida con caballos o la equinoterapia. Hay más de 400 centros en todo el país. La verdad que el caballo está en la puerta de la casa de la mayoría de la gente que vive en el interior. Tenemos caballos por todos lados, así que es una terapia que se desarrolla muchísimo. La terapia con delfines, la verdad que no está permitida en nuestro país. El contacto directo con cetáceos no es algo que esté permitido, y la verdad que el bienestar animal y los efectos reales de la terapia asistida con delfines todavía se están viendo, a ver cuán real es esto. Y hay algunas actividades con animales de granja, animales domésticos, animales de granja, como conejillos de indias, cobayos, hámsters, ¿sí? Con cualquier especie con la que nosotros trabajemos, esto es un dato también rápido, es importante conocer sus necesidades, conocer bien la especie con la que voy a trabajar, porque su bienestar es la prioridad a la hora de realizar este tipo de intervenciones, ¿sí? Bien. Ahora bien, nosotros puntualmente, si trabajamos ¿con perros de qué raza? ¿Sí? Perros de raza, hay gente que también nos pregunta, ¿por qué no trabajan con perros mestizos que no tienen raza? La verdad que depende del área en la que hagamos hincapié. Nosotros puntualmente, para trabajar en terapia asistida con animales, podemos pensar en perros que no sean de raza. Y hay razas con las que preferiríamos no trabajar, por su tamaño, por su temperamento, por una cuestión de imaginario colectivo, ¿sí? O sea, yo no me imagino, y no porque tenga nada contra los Rottweilers, por ejemplo, pobre que lo puse acá, me encantan, pero yo no podría imaginarme abrir la puerta de mi consultorio, que aparezca un Rottweiler y los padres me sonrían y me digan, acá está mi hijo, ¿sí? Porque hay un imaginario colectivo en nuestra cultura donde este perro es negro, es malo, ¿sí? Entonces está asociado ya psicológicamente de una manera poco positiva. En otros países del mundo esto no sucede y se puede mejorar.
¿sí? Hay razas que por su tamaño no las elegiría, o perros por su tamaño, porque podrían estar expuestos a situaciones donde su bienestar se vea comprometido, depende con qué poblaciones, ¿sí? Por eso nosotros en terapia asistida con animales elegimos al labrador y al golden, como las razas, son nuestros caballitos de batalla. ¿Podemos trabajar con muchísimos otros perros? Sí. Pero nosotros vamos a lo que sabemos que tiene éxito y con los perros con los que puedo trabajar con muchas poblaciones, ¿sí? Los labradores son muy fáciles de entrenar, responden al refuerzo positivo, ¿sí? A los reforzadores primarios, muy fácil, léase la comida, ¿sí? El que tenga un labrador que no tenga un barril sin un fondo en el estómago, que levante la mano, porque es único. Más o menos apetitivos, la mayoría de los labradores responden muy bien al refuerzo primario, ¿sí? Al reforzador primario, que es la comida, y es un refuerzo que se entrega y desaparece, entonces puedo volver a empezar. Hay otras razas que son excelentes para trabajar y para entrenar, responden a otros refuerzos, por ahí por ejemplo un border collie responde mejor a un juguete, a un juego, ¿sí? Otros perros responderán mejor a un refuerzo social secundario, pero para nosotros trabajar con algo que desaparece y que no tengo que enseñarle a soltarlo y a dejarlo, para manos inexpertas, ¿sí? para nuestros usuarios o nuestros pacientes, es muchísimo más fácil. Así que tenemos desde ya una característica fundamental, que es el deseo que tienen por comer, hablándolo fácil. Luego son muy sociables, son perros que en líneas generales, y como una característica, son perros sociables, son perros de familia, son perros que no tienen grandes problemas para socializar con otros perros ni con personas. Claramente hay casos puntuales en los que sí, no todos los labradores son así, pero la generalidad es así, a nosotros nos hace mucho más fácil el trabajo desde ese lugar. Son perros que tienen una boca blanda, ¿sí? Ustedes lo saben mejor que yo, son perros que en la casa se utilizan para el cobro, ¿sí? Lo que hacen es traer la presa sin matarla y sin destrozarla. Entonces, si yo tengo mi iPhone 25 y se me cae al piso 50 veces, mi labrador, o también el Golden, me lo va a traer sin destrozarlo, con un poco de baba. Obviamente que eso también se entrena y se trabaja, pero digo, está en la funcionalidad, está en las características de la raza tener una boca blanda. Si yo necesito que me saquen las medias del pie y no tengo sensibilidad para darme cuenta si el perro me está masticando un dedo o está siendo delicado, necesito un perro que tenga una gran motricidad fina en su boca y pueda ser muy delicado a la hora de sacarme una prenda, sea un guante, sea una media, recibir el alimento. Si bien son un poquito más atolondrados para recibir el alimento y hay que trabajarlo, se puede trabajar, ¿sí? Son perros muy rápidos, y esas son algunas de las características. Tienen un tamaño, si bien están considerados en grandes, son perros que en un promedio de entre 25 y 30 y pico de kilos están bien, dependiendo la contextura del perro, pero es un tamaño que a nosotros nos es manejable para transportar en un auto, para ayudar a una persona que está en una silla de ruedas a hacer determinadas cosas, ¿sí? Un perro más pequeño por ahí no llegaría a subir con sus dos manos al regazo de la persona en la silla de ruedas y entregar un objeto. Y un perro muy grande ejercería muchísimo más grande, como un mastín inglés, un terranova, un gran danés, ejercería demasiada fuerza, demasiado peso. Entonces, son algunas de las características de por qué nosotros trabajamos con los labradores, ¿sí? Son perros que a nivel actitudinal están siempre, o la mayoría del tiempo, disponibles. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Son muy fáciles de entrenar en ese sentido. Son propensos a la interacción y al trabajo. Les gusta trabajar. Hay otras razas, a ver, están denominados adolescentes eternos, ¿sí? Dentro de las edades en las que el labrador se encuentra ubicado, es un adolescente eterno. Hay perros que maduran muchísimo más rápido y nosotros tenemos el juego como base de nuestro trabajo. Entonces yo necesito que un labrador de 5 años siga interesado por jugar, ¿sí? Por ahí otra raza, no sé, un Siberian Husky, a los 2 años ya te mira como diciendo la pelota, anda a buscarla vos, porque ya una te complazco, dos no voy, la tercera me fui. Entonces los labradores siempre están disponibles para el juego. Y el juego es la esencia de nuestro trabajo, tanto en el entrenamiento, ¿sí? Que para ellos es un juego, como para nuestro trabajo terapéutico, ¿sí? Así que, bueno, ese es un poquito el porqué, son partes de la estrella de nuestro trabajo.
Bien. Bueno, dentro de lo que son las intervenciones asistidas con animales, nosotros vamos a poder encontrar labradores en distintos espacios, ¿sí? Trabajando con personas con discapacidad, personas que estén en riesgo social, que puedan ser víctimas de abuso o personas también víctimas de violencia doméstica, personas institucionalizadas. Nosotros solemos trabajar en distintos geriátricos y en hogares de adultos mayores, donde vamos a las salas de enfermería y nuestros perros visitan a las personas que viven en esos espacios, ¿sí? Problemas con personas con problemas de salud mental. Y cualquier persona, que no hace falta que tenga una discapacidad, que tenga alguna problemática y quiera tener una terapia asistida con perros, ¿sí? Lo importante es que no tenga una alergia puntual o alguna fobia muy severa en la cual la interacción no se puede realizar. Pero el trabajo con perros es muy amplio, puede generalizarse a muchísimas, muchísimas poblaciones, ¿sí? A diferencia por ahí de intervenciones con caballos, que tiene más contraindicaciones clínicas. Bien. Bueno, como les comentaba, nosotros en este área puntual realizamos nuestras intervenciones de distintas maneras. En nuestro propio consultorio, donde recibimos a los pacientes de distintas edades, con distintas discapacidades, que vienen a atenderse con nuestro equipo profesional de la salud y con nuestros perros, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo hacemos de manera externa. Estamos contratados desde hace 2 años por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y realizamos un programa en conjunto que se llama Perros que Ayudan, donde nuestro equipo de profesionales de la salud con nuestro equipo de perros va a distintos espacios de salud pública, como hospitales públicos, o casas de medio camino o hogares protegidos, ¿sí? Donde trabajamos con distintas personas con distintas problemáticas, con adultos mayores, personas con problemas motores, muchas personas con problemas de salud mental, distintos tipos de problemas de salud mental, niños institucionalizados, niños víctimas de abuso y maltrato, mujeres también institucionalizadas por trata. La verdad que es un colectivo muy amplio, ¿sí? También brindamos este tipo de intervención en lugares privados, como en SETS, que son centros educativos terapéuticos, escuelas, escuelas especiales, centros de rehabilitación. Si realmente vamos a donde nos convocan, ¿sí? Eso en relación a las intervenciones asistidas con animales. Bien. Bueno. El otro pilar de nuestro trabajo es el entrenamiento y entrega de perros de asistencia, ¿sí? Ahora bien, seguramente muchos escucharon nombrar, y espero que con el último tiempo mucho más, qué es un perro de asistencia. Generalmente el imaginario se imagina solamente a las personas con discapacidad visual, con su perro guía o lazarillo, como le suelen decir, preferimos llamarlo perro guía. Ese es uno de los tantos perros de asistencia que hay en el mundo, ¿sí? Ahora, lo importante es entender qué es un perro de asistencia. Es la definición más formal, es una ayuda técnica para mejorar la autonomía de las personas con discapacidad. Quizás en la terapia asistida nosotros hacemos hincapié en la mejora o en la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas. Acá el énfasis está puesto en la autonomía, ¿sí? Que esa persona pueda ser más independiente gracias a la interacción que tiene con su perro, ¿sí? A diferencia de las terapias asistidas, el perro de asistencia se entrena y se entrega específicamente a una persona o a una familia, para que ese perro viva siempre con ellos, ¿sí? En lo que son las terapias asistidas, los perros viven con nosotros, en nuestro caso son nuestras mascotas, pero son perros de trabajo que van y realizan una función puntual en un espacio clínico de rehabilitación, ¿sí? Pero acá el énfasis en los perros de asistencia está puesto en la autonomía, ¿sí? Que es lo más importante. Yo cuando tengo que hacer las entrevistas de admisión a las personas que se postulan para tener un perro de asistencia, miro de qué manera la inclusión de ese perro en la vida de esa persona o de esa familia va a generar que la persona tenga una vida más independiente. Si eso lo veo viable, es que vamos bien, y si no, porque realmente no va a generar más independencia, es que le recomendamos otro tipo de actividades o programas. ¿Bien? Bueno, a nivel internacional,
en el mundo se entrenan distintos tipos de perros de asistencia. Nosotros entrenamos los dos primeros, perros de servicio y perros de servicio para niños con autismo. El perro de servicio ayuda a las personas que tienen alguna discapacidad física, ¿sí? Una persona que está en silla de ruedas y tiene problemas con los objetos, se le caen las cosas, no tiene manejo de su tronco, de su cabeza o de sus miembros superiores, no tiene buena motricidad fina, y el perro cumple un montón de funciones, más que nada dentro de casa, para colaborar en su vida cotidiana. ¿Sí? Después les voy a contar algunas. El perro de servicio para niños con autismo, nosotros trabajamos con niños menores a 10 años, donde el perro se entrega a una familia y son los padres quienes se ocupan del cuidado y el entrenamiento de ese perro para que el perro pueda tener un efecto realmente positivo y generar una vida familiar más inclusiva. ¿Bien? Bueno, el perro señal es un perro que se entrena para ayudar a las personas que tienen discapacidad auditiva, son perros que también trabajan mucho dentro del hogar. Acá sí se utilizan, por ejemplo, razas más reactivas, todo lo que tenga terrier, ¿sí? Un Jack Russell, Boston Terrier, justo, un mal ejemplo, un Boston Terrier no, pero digo, un Jack Russell es bastante, bastante típico, los Cockers también, son perros que son más reactivos a los sonidos y dan respuesta de una manera más rápida. Estos perros van a colaborar en la vida de las personas, en el caso de si escuchan suena el teléfono, hay un bebé llorando, suena la puerta, ¿sí? Van a avisarle a la persona que eso está pasando y lo van a llevar a la fuente de sonido, ¿sí? Luego tenemos el perro guía, que colabora, es por ahí el más conocido, colabora con las personas con discapacidad visual, los ayuda en la movilidad fuera de su hogar, ¿sí? Así que desde ese lugar, es el perro por ahí que tiene más años, se empieza a entrenar a principios de 1900, así que es un perro que tiene ya mucho recorrido en el mundo, ¿sí? Luego tenemos el perro de alerta médica, dentro de lo que es alerta médica hay muchísimos, hay perros de alerta, hay perros de respuesta, nosotros todavía no lo hacemos en nuestro país, pero por ejemplo hay perros que detectan la baja de azúcar en sangre para personas con diabetes tipo 1, personas que tienen convulsiones, ¿sí? O condiciones cardíacas. Bueno, esto es a nivel internacional lo que se reconoce como perro de asistencia, ¿sí? Todo lo demás queda fuera y se buscan otras alternativas para ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad y necesitan tener un perro, ¿sí? Pero en este tipo de perros está comprobado que la ayuda de ese perro va a generar cambios significativos en la autonomía de las personas o de las familias. ¿Bien? Bueno, mínimamente hablar en nuestro país. En nuestro país hay una ley, por suerte, desde el año 2013, está regulada y se ha reglamentado algunos artículos, no todo, estamos trabajando para que se termine de reglamentar adecuadamente, porque eso es importantísimo, pero bueno, ya hay un gran derecho adquirido para las personas que tienen su perro de asistencia y que tienen libre acceso, permanencia y deambulación en cualquier espacio público o privado de la nación o cualquier espacio privado con acceso público, ¿sí? Así que eso es fundamental. No se debería vulnerar este derecho, la mayoría de los usuarios ya no tienen tantos problemas, hemos tenido años, hace 8 años que sí había bastantes problemas, cada vez son menos los problemas que tienen las personas con discapacidad para acceder a espacios públicos. Así que es por eso que van a encontrarse labradores en un shopping, labradores en el subte, labradores en el tren, labradores en los restaurantes, ¿sí? Porque tienen acceso público. Son los únicos perros en nuestro país y en el mundo que tienen, bueno, en el mundo no, porque hay países del mundo donde las mascotas también tienen acceso público, pero en nuestro país es el único perro, el perro de asistencia, que tiene acceso público, ¿sí? Así que tienen un lugar privilegiado. Bueno, nada, contarles esto, que para nosotros es importantísimo que exista esta ley, que exista el acceso público de estos perros, porque es de la única manera que pueden cumplir su función acompañando a las personas con discapacidad. Porque si yo tengo que ir a mi trabajo, pero no puedo viajar en el subte con mi perro, o no puedo viajar en colectivo, o no me dejan entrar a mi empresa con mi trabajo, ese perro no cumple la función de independencia,
¿sí? Una ayuda técnica es necesaria todo el tiempo. Obviamente, y ahí va la pregunta, el perro no trabaja las 24 horas, ¿sí? Es importantísimo entender esto, que el perro no trabaja las 24 horas, tiene grandes cantidades de horas de ocio durante el día, son pocas las que está activo, pero está presente siempre para que si la persona lo necesita, requiera sus servicios, ¿sí? Pero bueno, es importantísimo comentar eso. Bueno, nosotros, como les comentaba, entrenamos estos dos tipos de perros de asistencia: perros de servicio para niños con autismo o TEA, trastornos del espectro autista, y perros de servicio para personas con movilidad reducida. Para no extenderme mucho en el tiempo, simplemente contarles algunas cosas que hace un perro de servicio para una persona con movilidad reducida, ¿sí? Puede entregarle los objetos, agarrarlos, transportarlos y entregárselos en el lugar que sea indicado, prender y apagar la luz, abrir y cerrar cajones, recoger cosas del piso, que eso es fundamental, y eso es lo bueno que tiene un labrador, ¿sí? Otra raza no tendría esa disponibilidad o esa predisposición a agarrar objetos, cobrarlos, portarlos y entregarlos, ¿sí? A una persona que tiene dificultad en sus miembros superiores se le caen las cosas 5.000 veces por día, y un labrador las 5.000 veces va a estar feliz de ir a buscarlas, ¿sí? Puede ayudar en las actividades de la vida diaria, ¿sí? En la vestimenta, el calzado, las medias, sacar una zapatilla, sacar una campera, sacar una media, sacar un guante, ¿sí? Sacar un pantalón, ayudar en las transferencias de la silla a la cama, de la cama a la silla, bajar los apoyapiés o subirlos, ¿sí? O sea, son pequeñas cosas que por ahí para nosotros son mínimas, pero para una persona que está en una silla de ruedas le genera una gran independencia no tener que pedirle estas cosas a terceros, ¿sí? Bien. Y los perros de servicio para niños con autismo, no todos los niños, porque la condición del espectro autista es amplísima, ¿sí? Pero muchos de nuestros niños tienen conductas de fuga. Las conductas de fuga hacen que los padres tengan miedo de salir a la calle e inseguridad, porque los niños pueden soltarse de la mano o los padres se distrajeron 2 segundos y el niño vio algo que le llamó la atención, cruzó la calle y puede haber un accidente. Entonces dejan de salir, dejan de llevar a los niños a espacios públicos, dejan de tener interacción social. Entonces nosotros, como ven en la foto, la nena está con un cinturón que a su vez tiene como una especie de correa que va al chaleco, el peto del perro, ¿sí? El perro es conducido por la mamá, siempre por los padres, y los niños, ante una conducta de fuga, se van a soltar, los perros van con un asa también en el chaleco, que apenas se puede ver, si los niños se fugan, el perro está entrenado para anclarse. Anclarse significa que se sienta o se eche ante la orden o ante el discriminativo conductual de sentir tensión en el chaleco. Entonces, me quiero ir, no puedo, me quiero ir, no puedo, me quiero ir, no puedo, me dejo de ir. Se extinguen las conductas de fuga, ¿sí? Y esto para los padres es fundamental, el poder volver a tener una vida social más inclusiva. Los perros colaboran en todo lo que es la estimulación sensorial, son un estímulo muy llamativo, tienen un olor distinto, no hablan, tienen otra textura. Para los niños, estar acompañados de su perro de asistencia en situaciones muy sobreestimulantes, donde nosotros podemos manejar ir a un shopping y escuchar la música, gente hablando, un parlante, el ascensor. Los niños reciben toda esa información junta y se abruman, hablando fácil, ¿sí? Con tanta estimulación sensorial. El ir acompañados con su perro les permite poder sostener este tipo de interacciones sociales de una manera más agradable y quizás con mayor lapsos de tiempo, ¿sí? También trabajamos en las conductas de sueño. Muchos niños no quieren dormir solos, no pueden, porque necesitan el contacto profundo, necesitan esa estimulación sensorial que les permite relajarse y dormir. El perro se entrena para que pueda dormir con ellos y los niños no necesiten dormir con sus padres o con sus hermanos y puedan tener la familia un poco más de independencia y de intimidad en su casa, ¿sí? Rápidamente, esto fue contarles un poco de qué manera nuestros perros generan cambios positivos en la vida de las personas. Bien. Bueno, esto es también breve, es un poco de educación. Cuando uno ve a una persona con un perro de asistencia, es importante no hablarle al perro, no distraerlo, no agacharnos, no cambiar el tono de voz, no ofrecerles comidas ni caricias. Son perros, ellos no dicen, yo soy el perro de asistencia de Juan y estoy trabajando y no voy a ir. Si bien están entrenados para evitar esto, si hay comida van a ir, se van a tentar, si hay mimos también van a querer ir. ¿Sí? Así que es importante dirigirse a la persona si está en silla de ruedas, o al padre si está con un niño,
y si tienen alguna duda, preguntarle por qué este perro, qué hace para vos, lo puedo tocar, no lo puedo tocar, pero al perro lo ignoramos, ¿sí? Porque está trabajando, está cumpliendo una función que si se distrae puede ser perjudicial para la persona, ¿sí? Comunicarnos directamente con el usuario, esto es importante, para que, bueno, uno sepa, a veces uno sin querer lo hace, uno a veces ve un perro, tiene un impulso y quiere tocarlo, lo tendríamos que aprender para ser, nada, ciudadanos responsables y no andar tocando perros por la vida en general y siempre preguntar si se puede tocar o no y si la persona quiere que lo toque o no. Es como si me vinieran y me tocaran y yo no sé si quiero que me toquen. ¿Sí? Hay que entender que tenemos que tener cierto respeto. No son objetos, no son carteras, digo yo, que los llevamos para todos lados. ¿Sí? Así que bueno, eso importante de contarles para que lo tengan en cuenta. Y bueno, yo ya estoy terminando. Como les dije, somos una asociación civil. Para nosotros es importantísimo que la gente se entere de lo que hacemos, así que pueden difundir, seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook, republicar lo que hacemos. Tenemos un área de voluntariado que también es súper importante porque, como les dije, somos una ONG, todo lo hacemos a pulmón, nos cuesta muchísimo todo y siempre nos faltan manos y gente que quiera ayudarnos y ser parte de esta locura hermosa, llena de labradores, es así. Y bueno, obviamente también necesitamos dinero, así que el que quiera también en nuestra web puede acercarse y donar. Desde 50 centavos a $1,000,000 es todo bienvenido. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, contarles esto es nuevo, para mí es un gran orgullo, que esto habla de los procesos y habla de certificar la calidad de nuestro trabajo. Todos nuestros sistemas de gestión han sido certificados por ISO 9001, estamos certificados y bueno, hay todo un proceso en lo que es el entrenamiento de perro de asistencia, en los cursos que brindamos, en las terapias que hacemos, y todo este sistema de gestión está certificado. Así que eso nos da una pequeña impronta de calidad en lo que hacemos. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, si tienen alguna duda, pregunta, acá estoy para responderlas. Bueno, a ver, bueno, la verdad que fascinante, Margarita, escucharte y indagar y en todo lo que pueda hacer realmente esta raza que es tan, tan polifacética, digamos. Porque la verdad que es terrible. Bueno, te empiezo a pasar algunas de las preguntas que me van entrando. ¿Te parece? Perfecto. Jeffrey Madrigal me pregunta, ¿cuánto tiempo de entrenamiento se puede formar a un labrador con características favorables? ¿Cuánto es el tiempo que lleva, supongo que debe ser? Bueno, a ver, nosotros tenemos distintas instancias de evaluación a medida que los perros van creciendo, porque lo que yo seleccioné a los 60 días, a los 120 no es lo mismo, y a los 12 meses no es lo mismo. Entonces el perro va en su primer año de vida pasando por distintas etapas, ¿sí? En su crecimiento, en su neurodesarrollo, en su socialización, en su educación. Entonces, el perro está siendo monitoreado siempre. Nosotros trabajamos con familias de socialización, que son las familias que nos ayudan a criar a nuestros perros en su primer año de vida. En ese tiempo, que de eso también necesitamos, si gente quiere ser familia de socialización, necesitamos familia de socialización, en ese tiempo el perro es evaluado constantemente por nuestros entrenadores. Todo el proceso, hasta definir que el perro está apto o se va a entregar como perro de asistencia, nos lleva casi 2 años. ¿Sí? La última evaluación, o sea, hay 2 momentos críticos que son al año después de las placas, donde nosotros valoramos que las placas dieron bien, porque puedo tener un perro increíble que me ha pasado y que las placas me den mal. Si las placas me dan mal, lo tengo que bajar. Eso no significa que dentro de 3 años tenga displasia de cadera y no, claramente que la puede tener. Pero al momento en que yo tuve que entregar el perro, entregué un perro que genéticamente estaba en buenas condiciones. ¿Sí? La vida la desconozco. Entonces, el primer momento crítico es al año, donde aprovechamos y hacemos las placas y luego valoramos lo aprendido y hasta en qué fase de su entrenamiento está. Si estamos bien, seguimos avanzando y ya el perro al año ya tenemos un poco de noción de su temperamento, ya casi terminado, como para entender para qué especialidad va a ir. ¿Sí? Luego son 6-7 meses más del entrenamiento, de la última fase de entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento específico,
Y ahí termina su última evaluación con un test de acceso público para valorar que el perro está apto para ser entregado. ¿Sí? Es un proceso que nos dura casi 2 años. Mira. A ver, otra pregunta. Darío Martínez, ¿existe algún lugar para donar cachorros destinados a ser entrenados y colocados con alguien que lo precisa y no puede costearlo? Sí, nosotros recibimos donaciones. Nosotros dentro de Vocalán tenemos distintos programas. El principal y el que más años lleva es el programa gratuito, donde nuestros perros y su entrenamiento no tienen costo para el usuario. Luego en el tiempo desarrollamos otros programas porque íbamos a desaparecer si seguíamos entregando todos nuestros perros de manera gratuita, así que generamos 2 programas más, que uno es el sponsor, donde la familia puede conseguir un sponsor para no costear lo que sale a entrenar un perro de asistencia, o hay familias que sí tienen la posibilidad de costear lo que a nosotros nos sale entrenar un perro de asistencia y pueden hacer una donación a la asociación. Pero nosotros tenemos más de 20 perros entregados de manera gratuita. A nosotros nos pueden hacer donaciones. Claramente tenemos ciertos requisitos y no siempre podemos aceptar perros. Como les dije, uno de los grandes requisitos es que el perro tenga pedigrí. Y ahí se caen un montón de donaciones. Porque a veces la gente con la mejor de las intenciones nos quiere donar cualquier tipo de perro o rescatar a un perro y creen que puede ayudar. Seguramente que sí. Nosotros trabajamos de una manera muy protocolar y muy específica. Entonces, existen, por lo menos a nosotros nos pueden donar perros, pero bueno, hay que pasar un proceso de selección. También hay que ver si vos querés donar un perro y es solo uno el que yo puedo observar, y si ese perro no tiene las características yo no lo voy a tomar, porque te voy a hacer perder a vos la posibilidad de brindarle ese perro a otra familia y que cumpla otra función. Yo tengo que poder elegir, ¿sí? Eso es importante, yo tengo que poder elegir para ver si funciona o no lo que estoy observando, ¿sí? Ok. A ver, Carlos Villalobos Blondet, en labradores, ¿muestra más habilidad labrador de algún determinado color? En mi experiencia, no sé si muestran, no es que sean más habilidosos. A mí personalmente, para trabajar como perros de asistencia, no sé por qué, esto ya no podría darte una respuesta científica, pero me gustan más los negros y los amarillos, son como un poquito más concentrados. Los chocolates me encantan, pero son un poquito más dispersos. Y quizás es por las líneas que estuve trabajando, les cuesta un poco más el cobro a los chocolates de las últimas líneas, pero es algo muy específico. En realidad es el individuo, lo que uno tiene que valorar es el individuo que tiene. Sí te puedo hacer una diferencia entre sexos, si bien trabajamos con machos y con hembras, de manera indistinta, porque tenemos machos y hembras. En lo personal, prefiero las hembras porque maduran un poquito más rápido. A los 10, 11 meses, no tengo un perro que está en la edad del pavo, tengo un perro que ya tiene un temperamento más enfocado y más, presta más atención. Los machos los tenemos que esperar un poco más. Cuestan un poquito más. Pero también tenemos excelentes machos de trabajo, increíbles. No tenemos el tema del celo, o sea, los perros, si bien todos nuestros perros de asistencia siempre por ley internacional se entregan castrados, al macho, por más que lo castres, el olor de una hembra en celo lo sigue afectando, entonces hay que tener ese cuidado en la vía pública, nada más. Pero bueno, eso. A ver, Consuelo Guerrero pregunta, si bien un perro de asistencia o terapia se construye, ¿nos podría puntualizar la importancia de las primeras 8 o 12 semanas de vida en cuanto a estímulos adecuados se requiere para tener un cachorro más equilibrado y esto lo haga un mejor candidato para su entrenamiento futuro? Bien, sí, claramente que sí. Eso es lo que llamamos estimulación temprana, ¿sí? Hay un montón de acciones, hay hasta, si googleas, hay un montón de cosas o de actividades para hacer con los cachorros en las primeras semanas desde el día 2, antes de nacer, que eso los va a preparar a nivel sensorial de una manera más adecuada en su sistema vestibular, en su sistema táctil, olfativo y auditivo, para tener más posibilidades o ser un mejor pronóstico. Claramente que sí. Nosotros, con las lechigadas que tuvimos, lo hicimos. Y hay una gran diferencia, en mi experiencia, entre un perro que por ahí estuvo
no ha sido criado por ahí en un ámbito familiar donde escucha la aspiradora, la cocina, los chicos, ¿sí? Desde el momento que puede escuchar, no escucha todo eso, hasta el perro que ha sido criado en, separado en un canil con su mamá y nada más, a lo más natural, por decirlo de alguna manera, hay una gran diferencia. Nosotros desde el día 2 empezamos a hacer cosas con ellos para que lleguen mejor preparados, claramente que sí. Sí. Mira, a ver, Carlos Villalobos Blondet, ¿desde qué edad se empieza su entrenamiento y cuál es la edad promedio en que, digamos, el perro ya está listo? Bueno, el entrenamiento, depende cómo lo definamos, empieza desde el día 1 porque yo empiezo a trabajar con ellos, ¿sí? O sea, si yo tengo un cachorro de 3 meses, hay muchas cosas que ya va a tener que aprender que tienen que ver con su entrenamiento. El entrenamiento formal, si hablamos de entrenamiento, nosotros trabajamos con refuerzo positivo y con clicker. Si nosotros empezamos a hablar de eso, por ahí empezamos a los 4 meses, ahora, antes empezábamos más tarde, pero nos dimos cuenta que tranquilamente pueden aprender siendo pequeños, solamente tenemos que considerar el criterio, lo que les vamos a enseñar, son bebés, no tenemos que abrumarlos, ¿sí? No puedo pretender tener un perro de 6 meses entrenado como un perro que tendría 2 años, ¿sí? Entonces tengo que ser criterioso a la hora de cómo voy a acompañar su crecimiento, porque si no los anulo, los vuelvo muy cuadrados, y a mí un perro que no piensa no me termina de servir. Yo necesito que en algún momento algo pueda resolver, no que todo sea de una manera y nada más. Necesito que piense un poco, ¿sí? Entonces, nosotros terminamos, como les comentaba, nuestro entrenamiento alrededor de los 2 años. A veces un poquito antes, a veces un poquito después, dependiendo del perro. Pero el proceso en general, desde que el cachorro nace hasta que se entrega, es un promedio de 2 años. Mira. A ver, otra pregunta. Paula Inver, Margarita, ¿cómo se realiza el proceso de enlace entre un perro y un futuro paciente? Hola, Pau. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos acoplamiento, ¿sí? Lo que hace la gente cuando se entera que nosotros entrenamos perros de asistencia es escribirnos un mail, ¿sí? O nos llaman por teléfono, nos escriben por mail. Lo que nosotros hacemos es brindarles una entrevista de aplicación, donde conocemos su historia de vida, sus características, sus problemáticas, sus necesidades, y vemos qué imaginario, qué idea tienen de lo que un perro de asistencia puede hacer por su vida, ¿sí? Entendiendo todo esto, nosotros así valoramos a todas las familias o a todas las personas que quieren tener un perro de asistencia. Para el programa solidario, en un determinado momento, se terminan de conocer todas las aplicaciones y se hace una selección. La selección se hace en base a 2 criterios. El primero es en base a qué familia o a qué persona la entrega de ese perro le va a generar un cambio más significativo en su vida y en su autonomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque son perros que entregamos nosotros de manera gratuita, es todo nuestro esfuerzo y queremos la familia más comprometida, la familia que más va a hacer para que esto funcione, porque si bien esto es un gran beneficio, en una primera etapa es un gran obstáculo. De golpe te doy un perro, te explico que come de esta manera, que le tengo que entregar el premio así, que le tengo que cliquear, que tiene que salir a la calle tantas veces por día. No es, le abro la puerta, lo dejo en el jardín y lo entro para hacerle cariñitos en el sillón. No, esto es una ayuda técnica, ¿sí? Entonces hay un montón de especificaciones. Entonces al principio es bastante complicado. Entonces nosotros buscamos familias que estén dispuestas a pasar por este obstáculo, por este proceso, para luego tener el gran, gran beneficio de tener un perro de asistencia. ¿Bien? Eso es lo primero. Lo segundo, a la hora de hacer el acoplamiento o elegir a las familias, lo importante son los perros que tenemos en ese momento, su temperamento. Yo no puedo entregarle un perro súper activo a una familia, no puedo entregar, voy a hacer un chiste, una osita, Paula sabe lo que digo, una osita, a una familia, un perro muy activo, a una familia o a una persona que tiene una vida muy hipotónica, muy tranquila, muy, muy relajada, que no es una persona que sale a la calle todos los días o un montón de veces por día. Yo necesito que haya un equilibrio entre el perro, la persona y la familia, ¿sí? Entonces, siempre es en base a los perros que tengo que busco las características de las personas, ¿sí? Los perros me definen por su temperamento, con quién pueden hacer match de las personas que se postularon, ¿sí? Y así empieza la primera parte de la selección. Una vez que les decimos que sí a las familias, empezamos a trabajar con ellos de manera directa, ¿sí? Hay un periodo de espera
y hay un periodo de los niños con autismo tienen que venir una vez por semana a nuestro consultorio a trabajar con nuestros, con nuestros profesionales y con nuestros perros, 3 meses antes de entregarles el perro, ¿sí? Las personas en silla de ruedas es más fácil, en el sentido que tenemos un par de entrevistas donde conocen a varios de nuestros perros y nosotros ahí valoramos qué perro nos gusta más o qué perro generó un mejor vínculo en ese pequeño momento con la persona, ¿sí? Así que así empieza el proceso. A ver, Consuelo Guerrero, durante todos estos años de trabajo, ¿qué porcentaje del total de perros candidatos en entrenamiento logra finalizar el entrenamiento? Y saber cuál es la causa más frecuente de retiro del entrenamiento en su experiencia particular. Qué bueno, nada, me encanta esa pregunta, está bárbara. Bueno, a ver, al principio el grado de error era muy alto, ¿sí? Nosotros empezamos con 6 perros y entregamos 3, ¿sí? Y de esos 3 quizás tendríamos que haber entregado 1.5. ¿Sí? Uno con los años va entendiendo más de qué conlleva entrenar un perro, porque el éxito no solo está en el perro, está en la selección de la familia también. ¿Sí? Yo puedo tener un perro que no es el mejor de todos, pero le encuentro una familia, ¿sí?, con la cual va a funcionar bien. ¿Sí? Al principio, como te digo, era el 50% error. Teníamos que bajar los perros. Todos los años, hasta ahora no me ha pasado, lamentablemente, en estos 10 años, en estas 9 entregas de perros de asistencia, no bajar perros. Lo que sí puedo decir que mejoramos en que mejoramos y empeoramos. Mejoramos en que la minoría de las bajas están siendo por características temperamentales y por su entrenamiento, son la minoría. Sí, estamos teniendo muchos problemas, o hemos tenido, quizás ahora mejoramos, pero hemos tenido muchos problemas de displasia de codo y de cadera, y que para nosotros eso es un no rotundo. Si los perros no dan bien en las placas, no los entregamos, y hemos perdido perros que estaban muy buenos para hacer, que estaban preparados para hacer por la asistencia, y no los pudimos entregar. Como también hemos tenido perros que de placas estaban perfectos, pero había cuestiones en su temperamento que no iban a disfrutar. El perro tiene que disfrutar lo que hace. Lo tiene que ver uno con una actitud alegre, moviendo la cola. Hemos tenido perros que la exposición social no era para ellos. No les interesaba, se sentían... Venía alguien y se agazapaban. Entonces esos perros, por su bienestar, han sido dados de baja. ¿Sí? Así que la verdad que la minoría a nivel temperamental y a nivel entrenamiento, cada vez son menos, cada vez tenemos más claro lo que hacemos en estos 10 años. Pero bueno, lamentablemente todavía no llego al 100%. Creo que nunca va a suceder porque somos seres vivos y hay muchas variables en cada juego. Cada vez nosotros tenemos niveles de exigencia más altos. Por ahí perros que hoy bajo del sistema hace 10 años me parecían fabulosos, ¿sí? Uno va entendiendo y viendo las necesidades específicas después de muchos años de estar haciendo esto. Claro. A ver, Héctor La Mónaca. Hola, Margarita. La donación de perros hace años que estaba prohibida por Federación Cinológica Argentina. Antes se donaban a las fuerzas de seguridad y se cortó por lo antedicho. No sé si esto sigue vigente. La verdad que no desconozco, nunca tuve ningún problema. Nosotros firmamos un documento con las familias, donde la familia nos cuenta que nos está donando el ejemplar, y nosotros lo tomamos y el perro pasa a ser parte de Bocalán. La verdad que desconozco, no, nunca tuve un problema, ni nadie hizo ningún tipo de denuncia a alguien que quiera donar un perro, ni nosotros tampoco, porque entiendo que una donación hasta podría ser un acto más altruista que una venta, un intercambio comercial. Pero claro, no sabría qué decirte. Nunca tuve ni conocimiento ni problemas en ese sentido. Sí, yo tampoco, la verdad que no. Pero bueno, a ver. Lázaro Raúl Caballero Pérez. Saludos desde Cuba. Quería preguntar si conoce la historia de Endall, el perro del milenio. ¿Qué creen que fue lo que hizo este perro para ser uno de los mejores perros de asistencia? Ay, no lo conozco, perdón. Ok. No, bueno, está bien. Sí, no tenemos, si no se lo conoce, no lo conoce. Pero yo también. La verdad que no. No lo conozco, no tengo ni idea. No sé quién es. Lo voy a googlear. Después pásame cómo se llama y me voy a fijar. Así como suena, Endall. E-N-D-A-L. Endall. Pero bueno. A ver. No lo conozco. Lo voy a buscar, ¿no?
Bueno, Marga, para ir cerrando, ¿qué es lo que te quedó algo pendiente, algo que quisieras compartir y que bueno? No, dije todo, creo, bastante rápido, les brindé mucha información en muy poco tiempo. Nada, esto es para profundizar y ahondar, pero la verdad que muy buenas las preguntas, muy interesante. Para mí es una felicidad poder compartir mi pasión por los labradores. Quizás hace 15 años me decías labrador, siempre fui perrera, pero la verdad que el labrador no era, no estaba en mis pasiones. Era como, no, este perro más común no puede ser. Y después de nada, de tantos años de trabajar con los labradores, es la mejor raza con la que pude convivir. Son amables, así que nada, es, y encima poder mejorarle la vida o cambiarle la vida a una familia, a una persona con ellos, para mí es tocar el cielo con las manos. Así que les recomiendo a todos que se empapen si aman a los labradores, y les gusta ayudar a la gente. Creo que se pueden combinar dos pasiones, de una manera muy, muy linda. Así que nada, Marga, gracias. Sí. una pregunta que se me ocurre ahora y ya para cerrar. La fundación, digamos, a nivel mundial, ¿va ampliando las razas en las cuales trabaja o solamente está abocada a las que le ha dado mucho resultado a nivel mundial, digamos, para todo este tipo Es de como te terapias? decía, dependiendo del trabajo, dependiendo, si yo hoy tuviera que pensar en un perro de alerta médica, quizás, no sé si empezaría con un labrador, claramente que son excelentes, tienen un muy buen olfato, pero como yo no estoy tan canchera en el área, por Claro, ahí el labrador se me queda durmiendo, claro. ¿sí? Entonces voy a ir a buscar perros que yo ya, es como elegir el nivel de complejidad. Si para qué voy a elegir algo súper difícil o más difícil si hay algo más fácil y que me brinda el mismo resultado, ¿sí? Claro. O el mismo, o sea, yo lo que necesito es que el perro alerte o el perro haga esta función puntual. La fundación puntualmente, como te digo, no trabajamos casi todos, 90% con labradores, pero sí te vas a encontrar por ahí un golden. Bueno, Golden te vas a encontrar porque son como las dos razas, pero por ahí otro tipo, un dálmata había en una época en España. Yo creo que en este momento, personalmente, no sé el resto de las sedes, pero yo no quiero innovar en la raza, yo quiero innovar en la funcionalidad, ¿sí? O sea, hablar que hoy por hoy, dentro del estándar del labrador, pensar en que el labrador sea un perro de servicio, para mí es fundamental. Creo que hay un dinamismo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar para qué hoy en el siglo XXI un labrador es útil o tiene más funciones que por ahí hace, no sé, 200 años a la señora antes de tomar el té iba de casa a su marido con el labrador. Creo que hoy es mucho más funcional pensar en que un labrador puede ser estar dentro del estándar, que sea perro de servicio, perro de asistencia. Es bastante más funcional. Yo soy de esas, prefiero profundizar antes que seguir variando, al menos cosas muy puntuales, como te digo. Si tuviera que elegir, no sé, como te digo, un perro de alerta, quizás no sea el labrador el primero que entregue. Seguro para entrenar sí, porque es súper fácil, ¿sí? Para mí aprender con labradores es mucho más fácil que con otras razas, pero no sé si abriría. Lo intenté incluyendo un Terranova y fue debut y despedida. Me encanta la raza, me apasiona, pero tengo un tema con la baba a la hora de trabajar con niños. Tengo un tema con la baba, entonces dije, bueno, no innovemos, sigamos con los perros que trabajamos, con labradores, con goldens, que nos va muy bien. Y bueno, por ahí en 10 años te diré sí, pero hoy nosotros no. En el mundo sí hay tendencias, si vos ves. Otras entidades con las que nosotros tenemos relación. Hay un montón de perros señal que son cockers o caniches, ¿sí? Que son perros de alerta increíble a nivel sonoro y funcionan muy bien, pero yo ahí no necesito tamaño, no necesito Claro, portar, necesito oído, claro. necesito ladrido, necesito reactividad, ¿sí? Depende de lo que necesito, va la raza, ¿sí? Así Bueno, te que voy a dar eso. las últimas dos. A Yo puedo estar hasta mañana, así que no tengo problema. Nacho Me encanta. Nemiña. A ver, Nacho Nemiña, ¿qué crees que nos falta a los criadores para ayudar aún más en tu tarea?
A ver, creo que hay desconocimiento en primera instancia de qué es un perro de asistencia o de qué, en qué puede ayudar a una persona un perro, qué características tiene que tener el perro. Creo que a los criadores que les interese el tema se tendrían que empapar y conocer sobre el tema, primero, porque entendiendo un poco qué es lo que se necesita, va a poder comprender un poco más qué características temperamentales vamos a querer potenciar o no. Eso por un lado. Por otro lado, no a todos, por suerte, no a todos, no me maten, pero creo que también hay una cuestión de conciencia a la hora de criar. A mí en estos 15 años me ha costado mucho trabajar con criadores conscientes, como en todo, ¿no? Te encontrás con perros que no sabes si son labradores o labradoodles o labra no sé qué. Y bueno, nada, a mí el perro me lo han metido alguna que otra vez, pero una, dos veces no me lo meten, ¿sí? Creo que hay que ser responsable, y más cuando estamos tocando temáticas que, una cosa, y a ver, digo, uno tiene que ser ético y responsable siempre, ¿no? Creo que estos son códigos de ética individuales, pero digo, si estamos buscando mejorar la vida de una familia o de una persona, creo que tengo que tener un poco más de conciencia y responsabilidad a la hora de hacer una recomendación, porque mucha gente viene al criador, no hay, a veces no hay intermedios. La gente, a mí me pasa, me compré este perro, y yo me encuentro con un ser que parece un labrador, y no lo es, y te das cuenta que no es un labrador, y a mí me agarran, ya empiezo a hacer rocking, ya me vuelvo loca, porque digo, vos compraste algo que pensabas que era y no era, y tiene papeles, no tiene. Ah, bueno, entonces, digo, empecemos por... Hace poco nos pasó también con una criadora divina, recomendé a una familia, a una criadora que quería un perro para trabajar, y la criadora dijo, yo de esto no entiendo, la verdad que no lo entiendo, así que no te puedo ayudar. Y nada, buenísimo, porque fue una respuesta honesta. Sincera. Sincera. No tenés por qué saber, vos te dedicás a criar perros para algo específico, o será belleza, o será porque te gusta reproducir a tus perros, no lo sé, pero... Si no sabes, no sabes, no inventes. Creo que es eso, creo que es asesorarse, es acompañar los procesos de las familias. Muchos criadores muy, muy comprometidos, muy amorosos, que siguen a sus perros y ven cómo están. Creo que va por ahí, eso es lo que yo le recomendaría a los criadores. Bueno, a ver, la última. Alejandro Elena, ¿en qué puntos específicamente prefiere el labrador y no el golden? Te pusieron en un brete con esta pregunta. Y bueno, esa es una pregunta muy personal. Yo te voy a contestar desde Margarita, y como Margarita. Margarita prefiere los labradores 100%. Para mí es el golden. Si encontrás un buen golden, es 100 veces mejor que un labrador. Es muchísimo más concentrado, es muchísimo más eficiente, pero, a ver, es menos tosco. El labrador es bastante más tosco, ¿sí? Pero esa... tosquitud, no sé, ese perro tosco, ¿sí? Alegre. La rusticidad, digamos. Servicial, complaciente. Siempre hay una buena actitud atrás de un labrador. Ay, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Sí, sí, sí. Con el golden tengo que negociar un poco más muchas veces. Es como que le tengo que mostrar las propuestas de una manera un poco más llamativas. A ver si lo hago o no lo hago. A ver. Sí, y tienen una cuestión también para psicológica, para las personas. Son peluches, la gente lo asocia, ay, el peluchito, y no le voy a pedir, ay, no quiere mojarse las patitas, bueno, no. Digo, uno es objetivo a la hora de entrenar y de trabajar con los perros, pero bueno, hay una cuestión que trabaja atrás, esa cara bonita, para manos inexpertas es bastante más complicado manejar lo subjetivo. Yo personalmente prefiero perros con mucha más predisposición y disponibilidad en general, que quizás no sean todos brillantes a nivel intelectual, a nivel cognitivo, quizás no son los más rápidos o inteligentes, pero son muy leales y muy... Es madera, estoy trabajando con madera, ¿sí? Que a veces es dura, pero bueno, es fiel. Así que nada, yo prefiero 100% los labradores. Me han comprado el 70% de mi corazón. Bueno. Bueno, Marga, después de... Te quiero agradecer después de estos 80 minutos que nos has brindado de tu predisposición
y tu sapiencia en cuanto a todo lo que haces. Y bueno, agradecerte en nombre mío y del resto de la comisión directiva de estar con nosotros y compartir con la gente que nos sigue charla a charla esto tan maravilloso que hacen ustedes, che. No, muchas gracias, Marcelo, gracias por tu tiempo, gracias por tu buena onda. Y bueno, no, gracias a Paula, que bueno, también fue el artífice de que pueda estar acá, porque yo, para mí era importante poder acercarme al club, así que gracias, Pau, y gracias a toda la comisión también por acompañarnos. Y bueno, estamos a disposición para cualquiera que tenga inquietud o le interese el tema, estamos a disposición. Estas son nuestras redes, así que nos contactan por ahí. Y bueno, nada, por más gente con labradores y con interés en estas temáticas. Marcelo, muchísimas gracias y bueno, les mando un beso a todos, gracias a todos por estar ahí, por escucharme durante esta hora y media y bueno, estoy a disposición. Muchas gracias. Chao, Marga, gracias, saludos. Adiós.